Y lo curioso del lugar es que no hay ningún letrero afuera, no hay nada en la calle, solo sabemos que están a 56. Y ese es el único letrero, es lo único que hay aquí. Aquí es como un lobby, una recepción de un corporativo, no sé qué es aquí. Y ese es el único letrero, ese que está ahí. Buscando unas hamburguesas que supuestamente están escondidas, es el mejor secreto guardado de Nueva York. Se llaman Burger Joint y al parecer están dentro de este edificio. Estamos en la 56, calle 56, esquina con... Ay, qué avenida de calle es. Ahorita les confirmo qué avenida es. Ok, pero esta es la 56. Vamos a ver si las encontramos. Ya entramos y sí, lo único que se ve ya es ese loguito. Venga. Aquí está una entrada. Y es ese de ahí. Ya llegamos. Ya llegamos. Tenemos uno, grande. Okay. ¿A ti qué es estreno? Ay, ya me olvidó. ¿Ya se te olvidó todo? Casi todo, es que ya Marino, Marino quiere hablar su italiano. Ya me confundo con el francés y con el inglés. French restaurant, French bistro. They would do the they fry the Hola, estamos en el Burger Joint en Nueva York, en Manhattan. Y estas hamburguesas, según están escondidas, pero hay muchísima gente. No, está difícil llegar. No hay letreros ni nada, pero según son buenísimas. Pedimos la hamburguesa con queso y tocino. Yo pedí la misma que Maris. Unas papas y una soda. Todo por... $31. Entonces tiene que estar bueno, más les vale. A ver, pruébela. Esta sí tiene de todo, tiene verdura. Ok, bueno, vamos a degustarla y ahorita damos nuestra conclusión al final. Pues para estar escondido es muy popular. Amigos, bueno, pues ya terminamos de comer en el John Burger. Y están ricas, están muy buenas, las devoramos. En la foto se veían más grandes, pero están bien. No sé si cada quien se acaba una sin problemas. Las papas sí están bastante grandes, están ricas. Hay una para compartir, está bien. Y todo muy bien, comimos bastante rico. El lugar está muy chiquitito. Ahorita ya está bajando la gente, creo que de 12:30 a 1:30 es el pico. Entonces, si pueden venir,
una hora diferente para que disfruten más el lugar. Sí. Y lo curioso del lugar es que está en, no hay ningún letrero afuera, no hay nada en la calle, solo sabemos que están a 56. Y ese es el único letrero, es lo único que hay aquí. Aquí es como un lobby, una recepción de un corporativo, no sé qué es aquí. Y ese es el único letrero, ese que está ahí. No hay ningún letrero que diga que es aquí el Burger Joint, más que es en el Parker, New York. Y allá al fondo, esta es la avenida 6. Y de este lado, allá al fondo, está la avenida 7. Es la calle 56. Es este, el secreto mejor guardado de Nueva York. Las hamburguesas que no tienen letrero. No tienen letrero. Entonces, como referencia, pues está aquí enfrente el New York Health Racket Club y el Dry Bar en ese edificio. Por si quieren visitarlos, eso es como lo curioso, que no hay forma de llegar más que con recomendación. Así es que ahí está la recomendación, que nosotros la vimos por ahí también en otro video de otra recomendación, y solo así llegamos. Adiós.